Otra de las cosas que he dejado para el final, y que ahora que hemos empezado a ver directivas de estas que empiezan por svelte dos puntos tiene sentido que cuente, son las directivas svelte dos puntos body, svelte dos puntos window y svelte dos puntos head, que podemos utilizar para dos propósitos. El primero de los propósitos es para inyectar elementos. Por ejemplo, si utilizo svelte:head, puedo utilizar el contenido de esta etiqueta para introducirle cosas que quiero que se inyecten en el DOM, de tal modo que lo que yo ponga aquí, cuando el componente se presente por pantalla, será incluido automáticamente en el DOM. Lo habitual es aquí, por ejemplo, poner el título de la página o modificarlo, de tal modo que pueda ponerle title, y si le escribo un valor, como por ejemplo hola, cuando le dé al botón guardar, repintar este componente provoca que se modifique el title porque se inyecta esta etiqueta title dentro de la sección head de la página. Pero no menos importante, otra de las características que nos aportan estas directivas es la posibilidad de inyectarle eventos usando el on dos puntos, cosa que en el caso del head pues a lo mejor no es algo que vayamos a aprovechar mucho, pero desde luego sí lo vamos a poder hacer con window. Por ejemplo, si queremos crear eventos que se produzcan al hacer scroll, podríamos poner on dos puntos scroll y hacer que se procese el evento cada vez que se haga scroll, algo que hay que tener en cuenta hacerlo bien para evitar problemas de rendimiento, por ejemplo. Sin embargo, también podemos hacer esto con body, y así podemos inyectarle cosas en el body como eventos cuando se repinte este componente. Además, una de las ventajas que tiene Svelte es que los eventos que pongamos aquí se van a adjuntar automáticamente cuando el componente se manda a pintar, pero también Svelte se va a ocupar de limpiar lo que ya no necesita cuando el componente desaparezca. Es decir, que si yo pongo, por ejemplo, Svelte on context menu, lo que yo ponga acá como evento se va a ejecutar mientras el componente app se esté pintando, pero si desaparece ese componente, porque por ejemplo hemos pulsado el botón cerrar y ya se repinta y no se incluye ese componente hijo en el cual he metido ese onContextMenu, pues ya no se va a tener en cuenta y el evento se va a descartar automáticamente, de modo que futuras veces que dispares el evento, por ejemplo con clic derecho, pues no se va a procesar automáticamente. Así que va a estar bien hecho en el sentido de que por lo menos hay algo de limpieza que ya te da Svelte de por sí. En este caso, por ejemplo, voy a gestionarlo con una función y como no voy a ponerle ninguna descendencia, voy a cerrar el nodo directamente. La función que voy a fabricar se va a llamar, por ejemplo, no, y va a ser un homenaje a esas páginas que pretendían bloquear el copiar y pegar hace unos años, aunque todavía siguen quedando alguna de esas. Por ejemplo, si pongo alert no puedes copiarme, ahora puedo inyectarle esta función al context menu y cuando el componente app se pinte, que en este caso la verdad es que siempre, pues cuando haga clic con el botón derecho se va a disparar el alert porque es lo que tiene puesta la función. Sin embargo, como no le he puesto prevent default, cuando le dé al botón OK, pues ocurre lo de siempre, que es que se muestra el menú contextual. Si yo quiero ser una mala persona y hacer páginas incompatibles con las buenas costumbres, por decir algo, pues podría poner un prevent default y de este modo, cuando yo le dé clic derecho, se mostrará siempre mi alert, pero nunca se desplegará el menú contextual. Yo espero que no uséis esta función para este tipo de cosas, pero para eventos como pues, meter el ratón o sacar el ratón con un mouse enter o un mouse leave, o como os contaba antes con el scroll, es un caso de uso bastante bueno de estas etiquetas de svelte:body, svelte:window, svelte:head y también para pues, modificar el título de la página sin utilizar cosas como window.title o cosas por el estilo.